Cómo abrir un frasco apretado. Romper el sello de la tapa. Golpea alrededor de la tapa del frasco con una cuchara de madera. Para romper el sello, sostén una cuchara de madera. Entre más pesada mejor. Golpea un par de veces la parte superior de la tapa del frasco. Alrededor del borde para reventar el sello y después intenta abrir la tapa. Es posible que tengas que repetir el procedimiento algunas veces para conseguir que la tapa se afloje. Puedes intentar usar otros utensilios de cocina si no tienes una cuchara de madera. Los utensilios de madera funcionan mejor. Pero cualquier objeto pesado puede funcionar. Usa un cuchillo para mantequilla o el borde de una cuchara de metal como palanca. Como otra opción. Inserta la punta plana de un cuchillo para mantequilla o la punta de otro utensilio plano de metal. Que quepa debajo del borde de la tapa. Con cuidado, haz palanca para levantar la tapa del frasco. Trabajando alrededor del borde para romper el sello. Golpea la base del frasco con la palma de la mano. Si quieres un método que solo requiera las manos. Sostén el frasco hacia abajo en un ángulo de 45 grados con la mano no dominante. Golpea firmemente la base del frasco con el centro de la palma de la mano dominante y escucha un sonido de chasquido que te dirá que el sello se ha roto. Este método es llamado martillo de agua. Funciona aumentando la presión en contra de la tapa para reventar el sello. Sumerge la tapa en agua caliente durante 30 segundos para romper el sello. Llena un plato con agua caliente. Pero no hirviendo. Y mete el frasco girándolo boca abajo. Deja ahí el frasco durante 30 segundos y después intenta abrirlo. Si la tapa no se abre a la primera, repite el proceso. Usa un secador de pelo para calentar la tapa. Si el agua caliente no funciona, enciende el secador en nivel alto y apúntalo hacia la tapa durante 30 segundos para expandirla. Tapa y aflojar el sello. Usa una toalla u otra barrera contra el calor para intentar retirar la tapa. Este método también ayuda a derretir la jalea u otros alimentos pegajosos que pudieran haberse adherido a la tapa en primer lugar. Ten mucho cuidado con este método para no quemarte. La tapa de metal podría calentarse mucho. Intenta usar un encendedor. Como otra forma de calentar la tapa y reventar el sello. Mueve la flama de un encendedor despacio y con cuidado alrededor del borde de la tapa del frasco. Para calentarla. Una vez que la hayas calentado. Usa una toalla o guantes para intentar retirar la tapa. Cuanto más caliente esté la tapa, más se expandirá. Pero ten mucho cuidado, ya que tanto el encendedor como la tapa del frasco. Se calentarán mucho. Conseguir un mejor agarre en la tapa. Intenta girar la tapa con un paño de cocina seco. En ocasiones. Un paño es todo lo que necesitas para agarrar mejor una tapa dura y poder girarla. Sostén el frasco con la mano no dominante y coloca el paño sobre la tapa. Luego gírala en contra de las manecillas del reloj. Es buena idea intentar abrir los frascos apretados sobre el fregadero o la encimera. De esta forma, será fácil limpiar lo que se derrame si la tapa se abre repentinamente. Ponte un par de guantes de cocina de goma para darles más tracción a tus manos. Ponte un par de guantes de cocina de goma secos. De los que normalmente usarías para lavar los trastes o limpiar. Intenta girar la tapa del frasco como siempre lo haces. Puedes usar un solo guante si sientes que tendrás un mejor agarre en el cuerpo del frasco con la mano desnuda. Coloca plástico para envolver sobre la tapa para conseguir una mejor sujeción. Corta suficiente plástico para envolver de un rollo. Para cubrir la tapa del frasco. Colócalo en la parte superior y presiónalo alrededor del borde hasta que se adhiera a la tapa. Luego abre la tapa. Toma en cuenta que mientras más se adhiera el plástico para envolver. Más probable será que este método funcione. Estira una banda de goma alrededor de la tapa para añadir agarre. Como alternativa al plástico para envolver, consigue una banda de goma que se ajuste estrechamente alrededor de la tapa del frasco y estírala. Alrededor del borde, usa la mano dominante para asir la banda de goma e intenta retirar la tapa. Intenta usar una hoja para secadora para obtener mayor agarre. Si la tienes a la mano. Una hoja para secadora es otra opción para crear tracción para tus manos. Coloca una sobre la tapa del frasco y gírala para retirarla. Puedes tratar de combinar este método con el de la banda elástica. Colocando la banda sobre la hoja para secadora para mantenerla en su lugar más firmemente.